hoy llamar a un 0800 no va más. Ahora es más eficiente quejarse y descargarse a través de las redes sociales. Si no, pregúntenle a Marcelo Tinelli, que luego de la imitación de Macri en su programa, fue criticado duramente por el presidente y además boicoteado por miles de usuarios en Twitter. El conductor acusó una campaña sucia del gobierno y varios colegas reprocharon su actitud y lo acusaron de mercenario y extorsionador. Hoy, en Turno Noche, salimos a la calle para ver qué opina la gente. Boicot en las redes sociales. ¿Un juego sucio de interés o un derecho de todos? Parece que los dos ganan, cada uno le saca beneficio del otro. De alguna manera, siempre Tinelli haciéndole la imitación en su programa de la tira que tiene por semana, ¿viste? De Showmatch, ¿viste? Que hace la imitación del presidente de la Nación, y Macri me parece que un poco lo citó también para decirle, mirá, bajamos un cambio porque viste que el horno no está para bollo. Pero, qué sé yo, son chistes, qué sé yo, cada uno se te puede reír de lo que quiera. El país es libre y eso lo tenemos que aguantar todo y todos podemos hacer todo sin faltarle el respeto a los demás. Una pobreza absoluta. A mí me parece que habiendo tantos problemas tan serios, tan severos en nuestro país, que se esté realmente perdiendo el tiempo con discutir con Tinelli me parece algo absolutamente. Me parece que además que debe haber otros intereses. ¿Quién sale mejor parado cuando hay un cruce así fuerte entre dos personas que tienen poder, aunque a uno no le guste quizás en el país? Tinelli sabe mucho del tema, hace muchos años que está. Bueno, y el presidente se tenía que dedicar más a gobernar, a temas más importantes, que meterse en algo que realmente no maneja. Sácamela, que me está haciendo mucho daño. Es una guerra que es importante, que no tiene nada que ver. ¿Cómo, no, qué opinas? No tiene nada que ver con la situación del país. ¿Y nada, ¿cómo no te es decí? Importante. Perfecto. Y como te decía, ¿quién queda mejor parado? ¿Tinelli o Macri en esta disputa? Ninguno de los dos. Le sale peor a los dos, pierde la imagen. Sí, por supuesto. El presidente tiene otras cosas más importantes que estar peleando con Tinelli por Twitter. ¿No van a putear los psicólogos? Pará. También me parece que hay cosas más importantes que atender dentro del país que el tema de las redes sociales y demás. Hay problemas puntuales más importantes, más graves y más complejos. Hablemos de las cosas como son de ambos lados. Meterse Macri en un conflicto así deteriora la imagen. Tinelli va a caer parado siempre, seguramente sea lo que resuelvan o como seas, tiene carisma como para salir mejor parado que Macri. Necesitamos consumir menos. El tema de las redes sociales funciona, porque si haces una denuncia se entera creo que más gente que por otro medio. ¿Usted parece, ¿no? ¿Lo ha utilizado, lo ha hecho? No, yo todavía no. Pero veo que en distintas páginas, por ejemplo, yo vivo en Villa Adelina, sí. Y está la página de Villa Adelina y veo un montón de scratches a negocios, y como así se van enterando todos, ¿no? Para que lo escuche la gilada, ¿no? Creo que Tinelli no tiene nada para perder y Mauricio sí. Mauricio se está peleando con todo el mundo, hasta con su propia gente. Igual la gente lo quiere mucho, siempre va a quedar mejor parado que Macri. ¿Usted lo quiere? Todos lo queremos. Todos ¿A Macri? Todos, no, a Tinelli. ¡Ay, menos mal!